Durante una sesión de fotos como la que estamos realizando aquí con mi amiga la modelo Claudia Escobedo, una sesión profesional, es muy normal que te dirijan como si estuvieras en una película de cine, diciéndote los pasos que tienes que hacer, cómo pararte, cómo ver a la cámara. Lo que vamos a ver el día de hoy te va a servir a ti para que el día que tomes unas fotografías puedas lucir un poquito más delgado, un poquito más estético ante la cámara. Y a ti como fotógrafo te va a servir también para que sepas qué decirle ante esa pregunta que siempre nos hacen cuando se para una modelo frente a ti y te dice, ¿qué hago? Paso 1. Trata de vestir en colores sólidos. Deja los colores chillantes, los estampados y las líneas horizontales en el closet. Paso 2. Pararse derecho con la espalda recta y los hombros ligeramente hacia atrás. Esto va a hacer que instantáneamente te veas hasta 5 kilos más delgado y un poco más alto. Los zapatos de tacón inmediatamente tonifican las piernas y las hacen lucir mucho más delgadas. Paso 3. Separa siempre los brazos de tu cuerpo. Esto va a permitir que se vean más delgados. Inclusive, poner la mano en la cadera puede ser un buen consejo. Nunca, por nada del mundo, dejes que te tomen fotos desde abajo. Una foto así podría aumentarte hasta 25 kilos de peso. Paso 4. Sume el estómago. La forma correcta de hacerlo es hacia adentro y hacia arriba, como si te fueras a poner un par de jeans. Paso 5. Para reducir la famosa papada, levanta ligeramente la barbilla. Si estiras un poco el cuello, vas a disminuir todavía más la papada. Paso 6. Coloca uno de los pies ligeramente hacia adelante, en ángulo, y carga el peso del cuerpo al pie de atrás. Paso 7. Gira ligeramente tu cuerpo. Esto es tan efectivo que muchas de las estrellas lo utilizan en la alfombra roja. Paso 8. Si estás sentada, cruza la pierna y oculta un poco de la pierna adelante en la pierna de atrás. No todos podemos parecer modelos y realmente eso no es necesario, pues cada quien tiene una belleza diferente. Si tienes sobrepeso o no eres tan delgado, eso no significa que no vayas a ser atractivo. De hecho, si te preocupas mucho por la pose y estos tips, tu foto va a parecer poco natural. Mi mejor consejo es que tengas una buena actitud y sonrías con la mayor naturalidad posible.